La nueva, moderna y bien equipada delegación policial en el municipio de Condega fue recibida por autoridades y población de la tierra de Alfareros. La prioridad es la atención a la ciudadanía, que tengamos capacidad de respuesta y capacidad de atención cada día mejor. Un espacio muy importante donde no solo lo estamos mirando por la parte de seguridad, también por la parte de que la familia realiza bastantes gestiones y ya no tienen que ir a Estelí, cuando aquí vamos a tener todo eso, ¿verdad? Las nuevas instalaciones es un espacio digno para ejercer las labores diarias de la familia Azul Celeste, pero también para los que a diario demandan servicios de esta institución. En esta unidad hemos invertido 5.4 millones de córdobas en la construcción, 4.6 millones en la infraestructura, el resto es equipamiento y vehículos. Lleva el nombre del comisionado René Martínez, caído en el cumplimiento del deber, gesto que agradece la familia. ¡Comisionado René Martínez Zavala! ¡Presente, presente, presente! Pues es un orgullo para la familia porque vemos que nos han tomado en cuenta y que no se han olvidado del sacrificio que él hizo por la patria. Podemos hacerle honor a él siempre hablando con la verdad, haciendo justicia y poniendo sobre todo en primer lugar a la población. Velan por la seguridad de los más de 35 mil habitantes de este municipio norteño y hoy cuentan con lo necesario para tan importante labor, sumado a su compromiso de cumplir con el lema Honor, Seguridad y Servicio. Realmente los niveles aquí de seguridad son muy buenos, se ha reducido muchísimo a través de la relación con la comunidad, y eso es muy importante, pues, de que tengamos una infraestructura y una red de servicio eficiente como la que se ha venido desarrollando. En Condega, departamento de Estelí, Zuleidy Talavera, Multinoticias.